Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. She messed with the temperature. Ok, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Tengan todos ustedes bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión, pues nos encontramos en un clan argentino. Antes que nada, quiero agradecer totalmente a toda la people, a toda la comunidad, tanto argentina como uruguaya, que pues nos han brindado mucho apoyo en los últimos meses que estamos con lo que es nuestro canal de YouTube. Y pues ejemplo de esto es que andamos haciendo resúmenes para muchos clanes, tanto argentinos como uruguayos, y por ahí vamos a ver si nos incluimos ya con la comunidad venezolana y la comunidad peruana. Actualmente me encuentro en un clan que lleva por nombre una de las leyendas más sonadas, o por decir así, uno de los momentos más épicos de Argentina. Y pues creo que todos recordamos esa famosa manito de Dios. Obviamente ya con esto ya saben de qué estamos hablando. Así es, estamos hablando de Diego Armando Maradona, uno de los pilares, uno de los ídolos más grandes de Argentina. Todo lo que vivieron en esa época, recuerdan ese Mundial de México, en el cual Diego Armando Maradona o Dieguito Maradona hizo ese epic moment que sería la mano de Dios. Y por pues estos chicos, como son fanáticos, son Diego Maradona es su ídolo realmente, decidieron ponerle como nombre al clan la mano de Dios. Y pues aprovecho para invitarlos a todas las personas que quieran pertenecer a un clan diferente, o que anden buscando clan, pues se pueden pasar por aquí, que estos chicos con todo gusto pues les abrirán las puertas del clan y los tratarán de la mejor manera. Créanme que yo cuando mi amigo Naum Kok pues me contactó para hacer este resumen, no sabía lo que me esperaba, pero realmente hoy me he muerto de la risa. Así se los voy a poner de fácil: me he muerto de la risa con los chicos de la mano de Dios, por ahí compartiendo en el grupo de WhatsApp con ellos. Pues todo el día hemos estado ahí chisteando, bromeando, pasándola bien, buena onda. Totalmente yo recomiendo a este clan. La persona que busque un clan diferente, pues se pueden pasar por aquí con ellos y se pueden quedar. Realmente estos chicos quieren crecer. La meta de ellos actualmente es llegar a nivel 10 del clan, y pues después me comentaban ellos que van a pensar en tal vez participar en los diferentes torneos, pero la meta principal es llegar a ser un clan nivel 10 y pues por ende obtener bastantes miembros del clan para poder responder ante los demás clanes. Y por ahí mencionábamos que vamos a tratar de hacer algunas guerras amistosas con algunos clanes top, tanto de Argentina, también de Honduras. Por ahí podemos hacer un mix por ahí. Vamos a ver cómo nos sale esto, pero por el momento yo los invito a todas las personas que no tengan clan o busquen un clan diferente al vuestro, se puedan pasar por aquí por el clan La Mano de Dios. Y obviamente si eres fanático del fútbol vas a recordar ese momento épico del gran Diego Armando Maradona no puedo decir nada a favor ni contra de él, pues todo a favor obviamente, porque es Dieguito Maradona. Dios mío, es un ídolo. Todas las personas que saben de fútbol, que lo practican, pues saben quién es Diego Armando Maradona. Actualmente estamos viendo algunos muy buenos ataques de este clan. En este caso está atacando Mauricio Buda,
que es un Ayunta 10 contra un, perdón, un Ayunta 11 contra un Ayunta 10, y obviamente es pleno completo. Y pues también quiero, quiero mostrarle, aparte de darle publicidad al clan, quiero mostrarle los ataques que ellos hacen para que ustedes puedan ver a qué van a venir aquí. Si a ustedes les gustan las guerras constantes, les gustan los, les gusta los buenos plenos, les gusta divertirse, les gusta un buen ambiente, pues obviamente yo los invito, ven a ser clan, señores, que estos chicos realmente son otro nivel, la pasan de maravilla. Por ahí todo el día, como les comento, estábamos en, estuvimos en el grupo de WhatsApp de ellos, y es una locura, y ahí se la vive, se la pasa bien uno. Teníamos preparado una pequeña entrevista para ellos, se lo voy a decir así, pero de tanta locura que se habló en la entrevista, que no la puedo sacar, tal vez para otra, para otro video va a ser que se saque esa entrevista, para ahí poner un corto de todos los fails que se hacen en entrevistas de cada video que yo ejecuto. Pero sí, para que mi... yo lo recomiendo de todo corazón, yo lo recomiendo, estos chicos son muy buenos atacando, muy buena una, muy buen ambiente. Y qué más, vuelvo y repito, las personas que quieran cambiarte de clan, cuando buscando un clan, realmente un clan estable, un clan bien organizado, un clan buena onda, 24-7, estos chicos, aquí, este es su lugar, este es el clan que ustedes están buscando. Y qué más, que es la leyenda de una de las leyendas del fútbol, valga la redundancia, que es la mano de Dios, o sea, la mano de Diego Armando Maradona, señores. Aunque sabemos que también Messi por ahí lo imitó, hizo un gol ya de esa forma, pero el original es el original. Yo apoyo mucho a Messi, soy fanático de Messi, pero Diego Armando Maradona, Dieguito Maradona hizo lo suyo, ¿verdad? Y pues, con solo ser el ¿cómo decirlo así? Ser quien se echó al hombro al equipo para ser campeón de ese mundial, no, mi respeto para él. Seguimos viendo muy buenos ataques, en este caso le tocó al Nippur ejecutar ese plenazo. Y pues también quiero, como siempre, saludar, quiero a toda la people que siempre me pasa dando la buena vibra en los comentarios de cada video. Como siempre acostumbro en cada uno de los resúmenes que subo, agradecer, saludar a todas esas personas que medio subo, no han terminado de subirse el video y ya están ellos comentándole, dándole like. Kio, qué buen video, cheque, dejo mi like. Como traía al señor, a Don Homa, ahora ya es Don Homa, ya no es Homa, es Don Homa. También al cuervo ahí, muy buena onda. También para saludar a algunos youtubers que siguen haciendo el aguante ahí, como dice Dani. Siempre pasan saludando por ahí a Naunpop, a Guillen LP28. Saluditos a la distancia. Y por ahí vamos a seguir los que acaban de empezar la liga colombiana, que se ve muy prometedora. Vamos a estar ahí echándole porras, porque no creo que nos dé agua del aguante para poder grabar esa liga. Y creo, no creo poder entrar a la lista de youtubers de esa liga, pero en fin, ese es parte de lo que se está viendo últimamente en las comunidades. Cada país, cada diferente comunidad está tratando de levantar, a través de levantar la comunidad del juego, valga la redundancia, a través de diferentes torneos que se están realizando. Y pues la base principal de todo esto es de que ya viene la CWC, la tercera edición, y creo que todos los diferentes países están haciendo los diferentes torneos precisamente para eso, porque ya se viene la CWC, la tercera edición, y obviamente todos quieren estar ahí, todos los países quieren ir y enfrentarse para mostrar quién es el mejor, quiénes son los mejores pues a nivel mundial, ¿no? Y créanme que se viene mucho más Clash of Clans de parte de todos los youtubers que estamos cubriendo las diferentes ligas, que
estamos subiendo bastante contenido, precisamente lo que hemos quedado subiendo contenido, y se viene muchísimo, muchísimo más. También sigo siendo promoción de que se viene la Copa América de selecciones de Clash of Clans, así que este cierre de año y este inicio del 2018 pues va a ser un año totalmente cargado de Clash of Clans al inicio del año, porque se viene, como decía, el plato inicial, el plato de entrada, que sería la Copa América, y luego se viene el plato fuerte, que es la CWC. Híjole, por ahí viendo los youtubers que están en el grupo de la CWC, bueno, yo mi persona me siento pequeño a la par de todos ellos, youtubers con muchos suscriptores, youtubers muy buenos, muy buen contenido que suben, muy buena calidad de contenido, y pues yo creo que yo me quedo pequeño a la par de ellos, ¿no? Pero ahí estamos haciendo el aguante, ahí estamos mejorando cada día, y pues gracias a eso, a ustedes les gusta el material que yo subo, y gracias a ustedes pues continuamos subiendo contenido de Clash of Clans. A continuación estamos viendo el ataque de una Junta 9 contra una Junta 9. Este es Bender del clan La Mano de Dios, al que estamos patrocinando hoy. Estamos haciendo la publicidad adecuada para que este clan se llene, y pues vamos a lograrlo gracias a ustedes. Yo sé que ustedes nos van a hacer el aguante ahí y poder llenar este clan, y no solo llenarlo, ¿no? Es traer muy buenos jugadores para que este clan siga creciendo poco a poco. En la descripción, así como al final del video, dejaré los requisitos para entrar, pues son requisitos obvios. Sobre Ayuntas 11, pues están pidiendo ellos Reyes 35 de 35, 15 el guardián, es algo lógico, algo básico. Ayuntas 10, pues están pidiendo Reyes 30, Ayunta 9 están pidiendo Reyes 25 mínimo, y pues Ayunta 8 están pidiendo Reyes al 10, y pues vamos a Ayunta 2, ¿verdad? Eso se hace obviamente para hacer clan mucho más competitivo, como les decía yo. La idea de ello es llegar a ser un clan nivel 10 primero que nada, y luego de eso ver si se puede competir en las diferentes ligas, tanto la liga local de Argentina como las ligas internacionales, por ahí la liga de Río de la Plata, que esperemos la segunda edición. A ver, Dami, cuando se piensa la segunda edición. Como les decía, se vienen muchos proyectos ahorita, y yo sé que vamos a estar llenos de trabajo, pero bien, esa es la idea para que ustedes puedan seguirnos. Asimismo, los invito a que me sigan, en mi red social, la principal, la que más utilizo, que es el Kiro. Lo pueden encontrar como Kyo YT o YT oficial. Ahí paso más que todo metido, publicado hace bastantes tweets. Creo que la hemos utilizado para ello, ¿no? Y bueno, ya he conocido a muchas personas muy, muy buena onda, muy guay, como dicen por ahí los españoles, muy guay. Bueno, ya estoy aprendiendo un poco de cada una de las culturas. Qué mal les puedo mencionar. Actualmente estamos viendo el ataque de Emanuel, que es el número 18, Manuel es un ayuntamiento 9, contra Gielbrit de Virus Traps, que es un ayuntamiento un ayuntamiento 10, por ahí sería un 9.5, 9.3, no, ahí ustedes sabrán la distribución, pero sí, yo en mi flojo vocabulario diría que es un ayuntamiento adelantado, ¿verdad? Un Rusher.
sería un rusher en mi vocabulario. ¿Sí? Estaba viendo que iba con un Lavavinium, y pues hizo una muy buena incursión con sus reyes, un Kirsat, y por ahí con sus globos y sus abrazos, algunos niños quedaron por ahí o esbirros, haciendo la limpieza correspondiente para acabar con este plenazo. Rápidamente seguimos viendo algunos de los mejores ataques o los ataques que nos recomendaron que le pusiéramos mucho ojo, que viéramos estos atacazos. Y pues este le toca en este momento al gran Fer Bishop. Al Bishop, vale. El Bishop lleva un ataque de metapuercos con una caminata gigante. Interesante. Tenía tiempo de no ver esa combinación así sencilla. Pues vamos a ver cómo se desarrolla. Está entrando a eso de las 7. Perdón, de las 9, perdón. Sí, de las 9. Por ahí suelta a sus dos reyes, que está haciendo ese funnel muy bien para eliminar lo que es la reina rival y las tropas del castillo. Vemos que lleva bolicheros de refuerzos, y me imagino que va a lanzar sus montapuercos a eso, la lanzó por bajo, tipo 6.5, 5.5, algo así lo lanzó. Vemos que esos gigantes están ya en el centro de la aldea recibiendo todo ese daño y tanqueando tanto a la reina y a esos montapuercos. Vemos que lleva hierros para ayudar a limpiar mucho más rápido. Vamos a poner repetición por dos porque sabemos que es un plenazo de parte de Fer Bishop. El Bishop, vale. Sí, como les decía, hoy todo el día estuvimos ahí con los chicos de este clan de la mano de Dios, y todo el día molestando. Por ahí nos decían que ellos se habían venido al clan, algunos se habían venido al clan porque eran muy noobs lo que estaban en el clan y ocupaban gente pro como ellos. Claro, es parte del video que se vive o del diario vivir de algunos clanes. Pues todo es joda, sabemos que todo es joda, pero es como decía, el buen ambiente que impera en ese clan contagia, ¿no? Y gracias a eso a mí lo personal me llenó de alegría ver un clan así. Y pues dije, no, está bien, vamos a grabar un buen video para ellos, un buen resumen. Y pues aquí está saliendo lo que es este resumen. Vemos un ataque otra vez Fer Bishop, pero esta vez lleva un ataque de full dragones. Viendo a nadie atacando con dragones. Cada quien ataca como le parezca, ¿no? Sí, bueno, lo bueno fue que atacó una aldea que no estaba muy muy maxeada, realmente una aldea, un rusher totalmente, una aldea rusher. Vemos que Barco hace una cortina de dragones y pues los dragoncitos va avanzando correctamente. Vemos esa furia por ahí para hacerse de ese antiaéreo. Vemos los reyes por la banda de abajo haciendo la limpieza correspondiente. Y vemos que tiene algunas chozas, ¿no? Ya se deshizo las chozas que estaban a los costados y solo le queda una choza en este lugar, que sería a las 3 sería esa chozita. Vemos ahí varios dragones todavía con mucha vida, dando lata y pues buscando a ese rey, ¿no? ¿Sí? Ahí está, murió el rey, cayó el rey, viva el rey. Vemos a esa reina que lleva la mitad de la vida y pues ya, y no ha activado la habilidad de la reina. Sí, es un poco, si tiene habilidad 95, no me acuerdo. Hace mucho mi reina ya es mayor de edad. Seguimos disfrutando de buenos ataques, y creo que este sería el último ataque que me recomendaron ver.
al knockout, al número 26. Ah. Ay, Dios mío. Mire, aquí me toca hacerle el último ataque a Mr. Lautaro. O Lautaro. Este brother hoy realmente estaba trabajando en una oficina y me morí de la risa con este brother, con el gallo y unos cuantos pajaritos ahí, pero precisamente a Lautaro. Estuvimos haciendo lo que fue el... Estuvo contestando parte de la entrevista y yo me morí de la risa con este brother porque tenía un gallo detrás de él que cada vez que él hablaba, el gallo cantaba, griteaba, hacía un ruido enorme. Entonces el brother tenía que volver a grabar obviamente el video. Y yo en lo personal me morí de la risa hoy. Igual yo sé que ellos también se estuvieron muriendo de la risa de todo. Y bueno, es un clan, buen ambiente, como de rato lo estoy diciendo a ustedes. Señores, si ustedes no tienen clan, si ustedes buscan un clan diferente, si ustedes ya son ríos del clan que están, no es que le digo, tánganse. Pero sí, yo les puedo decir con toda confianza, este clan es para hacer muy buena amistad, este clan es para pasarla bien, para divertirse en el juego, y este clan, pues si ustedes quieren pertenecer a él, vénganse, pásense por ellos. Les voy a dejar en la descripción de este video, les voy a dejar el tag del clan, así como en mi Twitter. Voy a estar publicándolos todavía a ellos para que siga creciendo, porque me parecen muy buena onda, muy buenas personas ellos, así que vale la pena venirse y pasarse por este clan. Y pues como siempre, chicos, ha llegado la hora de despedirme y de dejar de hablar tanta paja como siempre, que hoy sí me regué en paja a morir a... Chicos, gracias, totalmente muy agradecido por todo el apoyo que ustedes me dan día con día. Me ayuda a crecer con sus comentarios, ya sea constructivos o destructivos, así mejoro más y más, solo para que ustedes, o solo para una cosa importante que son ustedes, y ustedes hacen que mi canal de YouTube sea realidad. Gracias, señores, mil gracias nuevamente. Y pues, si te gusta mi video, si te gusta mi contenido, ya sabes, deja tu hiper mega recontra like. No, solo deja tu like en plan, señores. Y suscríbete, dale compartir, manito arriba. Yo soy Kyo, hasta la próxima. Chao.